Buenos días, señora. Hace un día precioso, ¿verdad? Ideal para tender la ropa. Pronto estará así. Si está buscando Daisy Johnson, aquí la tiene. Tinky. Muy pequeña. Sí, abuela. Soy yo. Pinky. Mi Pinky. Gracias, señor, por haberme devuelto a mi pequeña. Tanto tiempo alejada de mi lado. Y hoy por fin ha muerto. Amén. Abuela. No temas, cariño. En casa estás a salvo. Tu abuela te preparará un buen almuerzo. Vamos. Ven, niña. Entra. Ay, qué bien me sienta verte aquí. Sabía que mi Pinky volvería a casa para ver a su vieja abuela. ¿Cómo es que lo sabías? Por eso te mandé fuera, para que volvieses. Volver para ayudar a los enfermos y a los necesitados. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te subí en el tren? Te dije, Pinky, nena, por muy lejos que vayas, por mucho que aprendas, deberás traerlo todo aquí. Y eso es hecho.
La Biblia dice un poco de levadura levantará toda la masa. Abuela. Abuela, ¿pensaste que podría querer quedarme en el norte? Hay cosas para las que tenemos que confiar en el Señor que no podemos hacer solos. Debemos confiar en Él. Todo está como lo dejaste. ¿Qué ocurre, Pinky? Ojalá no me hubieses mandado fuera. ¿Habrías preferido crecer ignorante y sin educación? ¿Habrías preferido no aprender nunca a leer y a escribir? Claro que no, abuela. Es que no lo ves. Sí, Pinky, lo veo. Déjame decirte una cosa de una vez por todas. ¿Por qué me escribías menos a medida que pasaba el tiempo? Y desde que entraste en el hospital, ni una línea. No, no me digas nada. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que una vieja ignorante como yo no puede enterarse de nada? Te equivocas, Pinky. Lo sé. Y sé lo que has hecho. Y sé que nunca te dije que aparentaras lo que no eres. No pretendí hacerlo. Ocurrió. Eso es un pecado y lo sabes. Fue el revisor en el tren. Me puso en otro vagón, el de los blancos. Él sabía quién eras porque yo misma te subí no, allí. No, no, fue después de eso, cuando cambiaron de revisor. ¿Y por qué no se lo dijiste al nuevo? No lo sé, abuela. Yo solo era una cría. ¿Qué pasó en la escuela? Cuéntame. Los niños siempre hablan de sus familias. ¿Qué les contaste sobre la tuya? ¿Les dijiste cómo es tu abuela? No debes avergonzarte, mi pequeña. Negarte a ti misma como San Pedro negó al buen Jesús. Venga, arrodíllate. ¡Vamos! Eso está bien. Dile al Señor lo que has hecho y pídele perdón por tus pecados. Te prepararé el almuerzo. No quiero volver a oír una palabra de esto mientras viva. Tom, por favor. Por favor, Tom. Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien? Sí, abuela. ¿Trabajas tanto todos los días? Todos los días, menos cuando tuve neumonía hace ya 3 años. Te ayudaré. No te envié a estudiar para que fueras lavandera. Abuela, me alegré mucho cuando dejaste de enviarme dinero. ¿Qué dices? Te estabas deslomando a costa mía. ¿Cómo si no dejé de enviártelo?
Desde que murió su padre, le seguí dando el dinero a Jay Waters. Me parece que voy a tener que hablar con él. Ese chico no acaba de convencerme. Iré yo a ver. Me dará tu dinero. ¿Cuánto te pagan por esta colada? Esta no me da ningún dinero. ¿Quieres decir que no te pagan? Es de la señorita M. Sí, ya veo que es de la señorita M. De modo que no te da nada por el trabajo. No en dinero, la señorita no tiene dinero. Además está vieja y enferma. Aunque tiene en su casa objetos de valor. Recuerdos familiares, no los puede vender. Cariño, ¿por qué estás tan en contra de ella? Nunca te hizo nada. Fíjate en su casa, construida y servida por esclavos, y ahora en decadencia. Una vez atravesé la verja de su jardín. Yo simplemente era una niña. Me ordenó que me fuera. Jamás lo olvidaré. Nunca le gustó que los niños anduvieran por su jardín. Cuando el internado estaba aquí, obligaba a las chicas a jugar en otro lado. Como todas las mañanas iré a visitarla, a ver cómo está. Le enviaré un telegrama. Debo estar cerca de él. Quiero enviarle un telegrama. Sí, uno urgente. Doctor Thomas Adam. Hospital de San Bartolomé, Boston. Cariño, te echo de menos. Regreso en el primer tren. Espérame en la estación, por favor. Te quiero, te quiero, te quiero. ¡Vamos! ¡Arre, perezoso! ¡Arre! Entonces el lunes quedamos y nos acercamos a la ciudad. Tengo mucho que hacer. Además, a mi marido no le va a gustar que vayamos de compras. Mira quién viene por ahí. Hola, ¿dónde vive Jay Waters? Allí, sí, allí en la esquina. Gracias. Hola, niños. Hola. Hola. ¿Vive aquí Jay Waters? Mm-mm. Es usted, ¿verdad? Sí, señora, soy yo. Y esta es mi casa. Soy Patricia Johnson. ¿Quién? ¿Conoce a la señora Daisy Johnson? Soy su nieta. ¡Pinky! Vaya, ¿qué te parece? Pase, señorita Pinky. Me alegro mucho de verla. Muchísimo. Sí. Vengo por el dinero que le dio mi abuela. ¡Claro, el dinero! Cada vez que he intentado ver a su abuela, ha surgido algo que me lo ha impedido. Últimamente estoy muy ocupado, muy ocupado. No le preguntaré por qué se quedó con el dinero de mi abuela si me lo devuelve. Oh, claro, claro, no se preocupe, siéntese.
Ha estado fuera mucho tiempo. ¿Y el dinero? Lo tendrá hasta el último centavo. Siéntese. ¿Por qué ha vuelto, señorita? Nunca pensé que lo hiciera. Es fácil, es mi casa. Ah, no me venga con eso. Jake es muy listo. Seguro que por un hombre. ¿Un blanco? Y no se atrevía a decírselo, ¿eh? Mire, Jake, tengo prisa. Claro, claro, no quería entrometerme. Soy su amigo, solo quiero ayudar. Puede ayudar devolviéndome el dinero de mi abuela. Ah, oh, sí, el dinero. Verá, no me gusta llevar mucho encima. Lo tengo todo en el banco. Pues vamos al banco. Hoy está cerrado. Es sábado. Muy bien, entonces deme lo que tenga a mano. Y el lunes por la mañana nos devuelve lo que falta. Es que nunca tengo mucho dinero por casa. Favor, por favor, ¿le importa darme lo que tenga a mano? Un momento, voy a ver. Es lo único que tengo en casa. 15 son $15. Le diré a mi abuela que pagará el resto el lunes. El lunes sin falta. No se olvide. Allí estaré. No se preocupe. ¿Qué hace con mi dinero? Lucy, te he estado buscando. ¡Devuélvame mi dinero! Es que no sabes quién es. No importa, hombre, lo que sea. Es la nieta de Daisy. Para que lo sepa, ese dinero es mío. ¡Cállate! ¡Suélteme! ¡Será estúpida y presumida! ¡Quíteme las manos de encima! ¡Te vas a enterar como no me lo devuelvas! ¡Vosotros! ¿Qué pasa aquí? Nada, capitán. Ya está todo arreglado. ¿La estaban molestando? Súbete la falda. Tiene un cuchillo. Quítaselo. Menos mal que hemos aparecido a tiempo. Dígame, ¿cuál es el problema? No quiero presentar cargos. Por favor, espere un momento, señora. Ya sé que es usted forastera en este pueblo, pero ¿ese tipo Jake la ha molestado de alguna forma? No, no. ¿Y la muchacha se ha portado bien? Si se le ha ocurrido molestarla a usted, queremos saberlo. O si la ha faltado al respeto. ¡Vaya! Oh, disculpe, señor. No entiendo por qué los blancos la llaman señora. No es más que una sucia muchacha de color. ¡Y quiere robarme el dinero! ¡Deténgale, deténgale, por favor! ¿No ha oído lo que ha dicho? Tenía que abofetearla. ¿O es cierto? Sí, es cierto. Soy de color. No es posible. Mi abuela es Daisy Johnson. Así que Daisy Johnson, ¿eh? Voy a abofetearlas a las dos. No, espera. Bueno, yo me tengo que ir. No te irás hasta que yo te lo diga. Sube al coche. ¿Es que estoy detenida? ¿Tú qué crees? No me ha dicho de qué se me acusa. Ya me has oído. ¡Sube al coche! No se preocupe por nada. Conozco al juez. Dejadme. La registré porque me pareció sospechosa. Y encontré este cuchillo, juez Walker, en la liga. Y por eso les detuve a todos. ¿Es tuyo? Ella fue quien empezó todo, al venir a quitarme mi dinero. Ya basta. Lleva algo la otra. ¿La registro? No lleva nada. ¿Por qué no la ha registrado antes? Lucille, ¿han tenido...? Podría procesarte por eso. Sí, señor. Y lo haré como vuelva a oír una palabra más sobre cuchillos, navajas o cualquier otro tipo de problemas. ¿Está claro? Sí, señor. Puedes irte. Gracias. En cuanto a ti, Jake... Sí, señor, precisamente... No es la primera vez que el dinero ajeno te causa problemas. No me interesa el dinero de los demás, señor. Es suficiente. Por esta vez te libras. Gracias, es usted muy bueno. Es la última vez. Sí, gracias. Y ahora tú, Pinky.
Si Jake te debe dinero y te da largas, dímelo y verás cómo paga. Gracias. Recuerdo cuando murió tu pobre madre y cuando Daisy te mandó a estudiar. Daisy es muy buena. Debes intentar seguir el ejemplo de tu abuela. No he hecho nada, juez Walker. Le estoy diciendo la verdad. No pienso lo contrario, pero... Pero como soy de color, usted no me cree. No está seguro. Es eso. ¿Qué tal te fue en el norte? Me gradué. Y luego estudié enfermería. Oh, no lo sabía. ¿Lo pagaste con lo que te enviaba tu abuela? Sí. Y obtuve becas y trabajé de camarera. Me las arreglé. Eso está bien, muy bien. Razón de más para que sigas siendo el orgullo de tu abuela. La mayoría de los de tu raza no han disfrutado de eso. Personas como Jake y Lucille, por ejemplo. Procura no meterte en líos. Es todo. Gracias, señor. Pinky. Sí, abuela. ¿Por qué no intentas? ¿Vas a algún sitio? No, solo a pasear. Buenas noches. Pasa, Jake. Y no aparezcas por los sitios como un ladrón. Le dije a su nieta que vendría y soy un hombre de palabra. Sí, Pinky me dio los 15 dólares y me dijo que vendrías a darme el resto. Creo que se enfadó un poco por la riña. ¿Riña? ¿Qué riña? No, nada. Trabaja mucho, señora Johnson. Moriré con las botas puestas y con esta vieja plancha en la mano, si Dios quiere. Lleva trabajando toda la vida. Sí, señor. Somos buenos trabajadores. Mira quién habló. Hay trabajos y trabajos. El neólogo con el cerebro. Ten cuidado, Jake, o te saldrá humo de la cabeza. Así es como uno se abre el camino. Se acabaron las obras para Jake Waters. Ya es hora de comerse el pastel. Antes de comerlo, tienes que ganarlo. ¿A dónde va ahora? A llevar la colada a la señorita M. ¡Dame eso! ¿Quiere que se la lea? ¡Devuélvemela! ¡Es mía! Ya lo veo, ya lo veo. ¡Dame esa carta! Ya no la leerá nadie. Vaya, la ha quemado. Le va a dar igual. Una carta que viene urgente es como un problema que se avecina. ¿Tú crees? Alguien viene y traerá problemas. Puedo detenerle. Me he grabado su nombre y dirección. Trabajo con el cerebro. Si quiere, le escribo. Nunca he conocido a un negro que escribiera así. Su nombre y dirección en una esquina y detrás las iniciales DM. Doctor en medicina. ¿Crees que haríamos bien? Usted quiere conservar a su nieta, ¿no? Le enviaré un telegrama. Le detendrá en seco. No se preocupe. Jake se encargará de todo. Claro que los telegramas cuestan dinero y a mí me gusta hacer las cosas bien. Le deduciré el importe de lo que le debo. Señora, ¿quiere que la llevemos? No, gracias. Perdone, señora, usted debe ser forastera. No podemos dejar que una mujer blanca vaya sola por este barrio de negros. Vivo en este barrio. ¿Qué, usted qué? He dicho que vivo aquí, déjenme en paz. ¿Vive aquí? ¿Qué te parece? ¿Quién lo diría?
Es la morena más blanca que he visto en mi vida. ¿Te has fijado cómo camina la gatita? ¿Y si vamos a por ella? Sí, será divertido. No te haremos daño. No tienes nada que temer. Podemos pasarlo bien. Tranquila, no te preocupes, ¿eh? ¡Déjenme! ¡Ven aquí, preciosa! ¡No! ¡No! ¡Basta! Por favor. Menudo cuerpo. Enséñame la cara. Quiero verte. Eres guapa de verdad. Eres muy guapa. ¿Qué te ocurre, nena? ¿Quieres un trago? ¡Ey, dame la botella! ¡Se escapa! ¡Vuelve aquí! Cierras la puerta. Abuela, ¿qué te ocurre? ¿Qué pasa? Dímelo. La señorita M. La señorita M. ¿Qué le pasa? El médico dice que su corazón lo tiene débil. Se puso muy enferma. Estaba hablando con ella y se puso muy enferma. Me fui corriendo al teléfono de la calle y llamé al doctor Joe. Menos mal que se dio mucha prisa en venir. ¿Cuántos años tiene? Uno o dos más que yo, tal vez. Claro que nunca lo ha admitido. Señor, confiaba que me llevarías a mí antes que la señorita M. Confiaba que lo harías. Hágase tu voluntad. Todos tenemos que morir, abuela. Gran verdad. Pero al menos ayudémonos a pasar el trance. Me alegro de que estés aquí. El señor en su sabiduría te ha enviado. ¿A mí? Dije, doctor Joe, no se preocupe. Con qué orgullo lo dije. No se preocupe, señor. Mi Pinky está aquí y es una buena enfermera. Así que el doctor Joe te está esperando. ¿Le dijiste que la cuidaría? Claro, cariño. El doctor dijo que todo dependía de que la cuidaran bien. Que necesitaba una enfermera. Que no podía encontrar ninguna, ni aun pagando. Y eso que la señorita no tiene dinero. Dile que siga buscando. No me interesa. Se morirá. Pues que se muera. Pinky. No quise decir eso, pero intenta comprender mi situación. He vuelto porque no tenía otro sitio a donde ir, ni había olvidado de esto. He estado mucho tiempo fuera, he conocido otra vida. Me han tratado como a un ser humano. Intenta comprenderme de igual a igual. No puedo volver a entrar en esa casa, ya he tenido suficiente. Pinky. He trabajado muy duro para darte una educación. Si ellos te han educado para no tener corazón, todos mis esfuerzos y sacrificios habrán sido en vano. ¡Escúchame! Irás con la señorita N y la cuidarás como la buena enfermera que eres. O te juro por la Sagrada Biblia que te daré la paliza de tu vida. Sí, abuela, me marcho. Fue un error volver aquí.
Te echaré una mano. Están arrugadas. Será mejor que les dé un repaso con la plancha. Son muy bonitas. Habrá que estudiar mucho para ser enfermera. La carrera dura 3 años, como sabes. La señorita M no ha tenido educación. ¿Para qué? Los de su clase no hacen nada útil. Eso no le impidió cuidarme cuando caí enferma y estuve a un paso de morir. ¿Que ella te cuidó? Me hubiera gustado verlo. ¿Dónde has estado viviendo? ¿Qué cosas te han enseñado por ahí? He trabajado tanto por ti para que te convirtieses en la peor de las basuras. Sí, Pink. La señorita Ann me cuidó. Pregúntaselo al doctor Joe. La señorita se quedaba a dormir en tu cuarto. Cocinó para mí y me dio de comer. Lavó mi agotado cuerpo. Limpió mis porquerías como si fuese mi criada. Y ahora que puede morir, mi propia nieta no demuestra ningún afecto hacia ella. Ah, sí, por fin ha venido. Está dormida. Acabo de ponerle un sedante. Tardará en despertar. Ah, sí, Pinky, ¿verdad? Enfermera, claro. Tu abuela me habla mucho de ti. No me había dado cuenta de... Mira, estas son las instrucciones que debes seguir. Ahora mismo no podemos hacer mucho. Está en la edad en que el mecanismo empieza a venirse abajo. Como le dio otro ataque. ¿Sabes poner inyecciones? Soy enfermera. Sí, sí, claro. Me alegra dejar a la señorita M con alguien responsable. En la casa no hay teléfono y a mí es difícil localizarme, así que tendrás que seguir tu criterio. Comprendo, doctor. Su sombrero. ¿Eh? Ah, sí. Gracias. Naturalmente sabrás que la señorita M no puede pagarse una enfermera. ¿O no? Lo sé, doctor. Aunque puede que alguna de sus antiguas alumnas esté dispuesta a pagarte algo. No, no es cuestión de dinero. Hago esto por mi abuela. Oh, bueno. Volveré mañana por la tarde. Buenas noches. ¿Quién eres tú? Su enfermera. La nieta de Daisy. Pinky, ¿no? Sí.
¿Y por qué no lo has dicho? Quiero verte, acércate. ¿Te hacías llamar Pinky cuando estabas estudiando en el norte? No. Vamos, vamos, habla, ¿qué nombre utilizabas? Patricia. Pinky es mejor. ¿Qué vas a hacer? El doctor le ha mandado unas pastillas. No pensarás que tengo intención de tomarme esas estúpidas pastillas. Le aliviarán, señorita M. Tiene dolores. Pues claro que los tengo. ¿Qué te crees? ¿Que voy a morir en éxtasis? ¿Qué tengo en los pies? Una bolsa de agua caliente. Quítamela. Es mucho mejor un ladrillo caliente. Hay uno en la chimenea. Ponlo sobre las brasas. Ve a ese armario y abre la puerta. Mira en el segundo estante. Verás una manta para cubrir el ladrillo. ¡Quita las manos de ahí! Te he dicho el segundo estante. Señorita M, no consiento que dude de mi honradez. No tengo por... Señorita M. Señorita M. Señorita M. Y ahora largaos. No quiero veros el pelo hasta mañana. ¿Eres tú, Pinky? Sí. La señorita... No, sigue allí. Gracias a Dios. El doctor está con ella. Me ha dicho que viniera a descansar. Y que tú subieras luego por la tarde. Entonces descansa, cariño. Lo necesito. ¿Qué haces con mi ropa? Como estabas tan ocupada, te he deshecho yo la maleta. Vuelve a hacerla. Que se quede preparada. Será cuestión de pocos días. Dijo eso el doctor. Pocos días. Salta a la vista. Por el amor de Dios, abuela. Es una vieja mezquina. No ha hecho más que regañarme desde que se despertó. Ha hecho eso. Es bueno. ¿A qué te refieres? A que se encuentra mucho mejor. Cuando la señorita se siente bien, se pone algo inaguantable. No hagas mucho caso a sus modales, no pretende nada malo. Pretende ponerme en mi sitio y mantenerme allí, de la misma manera que ha hecho contigo. Pequeña, cuando las personas son amigas de verdad, no existe la palabra sitio. Hola, ¿hay alguien en casa? ¿Señorita Johnson? Disculpe la molestia, ¿es usted Pinky Johnson? Sí. ¿Qué quiere de mí? Soy el doctor Kennedy, vivo en Lisburg. Mucho gusto. A mi esposa y a mí nos gustaría que viniera a cenar a casa. Son ustedes... Fíjese la fecha, cuando le venga mejor. Estoy atendiendo a una paciente y luego tendré que marcharme. Pues cuando vuelva. Su presencia aquí es importante para la comunidad. Tenemos algunas chicas en Lisburg, recién graduadas. Con su colaboración, podríamos montar una escuela de enfermeras de color. Lo siento, me temo que eso se escapa. Disculpe, ¿qué tal está su familia, doctor?
Muy bien, tía Daisy. Verá, tengo intención de volver. Comprendo. No conozco el norte. Me licencié en Mehari. Me tentó irme allí. Pero entendí que mi sitio era este. Esas chicas de las que le hablé se van a sentir muy decepcionadas. Lo siento, ya había hecho mis planes. Bien. Suerte, señorita Johnson. Adiós. Limpia bien. Cuidado con eso. Lo compró mi bisabuelo cuando vendieron las pertenencias de Thomas Jefferson. Las cosas duran más que las personas. Estos muebles iban a dárselos a Henry Clay si salía elegido. Al final mi abuelo se hizo con ellos en una subasta. Mira lo que has hecho. Mi mejor broche. Bueno. Ya lo has mirado bastante. ¿Qué te parece? Es muy bonito. No me vengas con esas. Dime la verdad. ¿Qué te parece? Es una buena imitación que se puede comprar en los grandes almacenes por $1. Por 8 centavos. Cualquiera se daría cuenta. Quita el polvo a la mesa de centro y tráeme una jarra de agua. Ya he hecho esas cosas y usted lo sabe. Impertinente. Solo digo la verdad. Soy enfermera y no consiento que me trate así. Si no te gusto, ¿por qué has venido? Porque mi abuela me dijo que si no venía me daría una paliza. Esa Daisy, vaya mujer. ¿De veras dijo eso? Se contenta con cualquier respuesta. No. Prefiero la verdad. ¿Olvidas limpiar el cuadro? No seas impaciente. Voy a morir pronto y podrás regresar al norte. ¿Trabajarás de enfermera cuando vuelvas allí? Es mi profesión. En ciertos lugares se respeta a las enfermeras. Nadie merece ser respetado cuando pretende pasar por alguien que no es. Solo me incumbe a mí cómo desee vivir mi vida. Claro, no le incumbirá ni a tu marido ni a tus hijos. Puedes irte, Pinky. Estaré bien hasta que venga tu abuela. No puede despedirme así, como hizo cuando yo era una niña y me echó de su jardín. Ajá. ¿Lo recuerdas? Sí, con toda claridad. ¿Quiere que me quede aquí a vivir esta vida cuando no tengo por qué hacerlo? Demuestra que eres fiel a la verdad. No finjas. Donde quiera que estés, sé tú misma. ¿Y cómo debo ser? Dígamelo. Los que fijan las normas son los blancos. Juzgan a las personas por el color de su piel, según sus normas, que parecen las únicas que importan. Soy tan blanca como ustedes, por eso me odian. ¿Qué hago? ¿Me tiño la cara? ¿Me arrastro y humillo? Digo, sí, señor. ¿Me caso con Jay Waters? ¿Llevo navaja en la liga para que usted se sienta bien? Nadie te odia, Pinky. No te quedes ahí. Sal de la habitación deprisa. Odio la duda. Lo que me ha costado encontrarte. Querido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué has venido corriendo? ¿Cómo has estado conmigo? Conseguí la dirección en tu antiguo colegio. Y además recibí un telegrama firmado Pinky Johnson. ¿Por qué Pinky? Yo no te lo mandé. Ven, entremos en casa. ¿Qué es esto, Pat? Estás trabajando, pero ¿por qué aquí? ¿No querías que lo supieran? ¿Son obras de caridad? No, vivo aquí. ¿Es eso?
¿Te daba vergüenza decirme que vivías en un sitio así? A menudo me preguntaba por qué nunca hablabas de tu familia. ¿Sabes quién vive en este tipo de casas? Anda, ven. Entra, Tom. Hay una vieja de color, un analfabeta. Es la bandera, la gente de por aquí la llama tía Daisy. Lleva la ropa en esa cesta. Esa es su tabla de planchar. Y esas son las pesadas planchas que ella calienta en la estufa. Año tras año ha lavado y planchado. Y ha entregado ropa limpia por la puerta trasera de las casas. Bajo la lluvia, el frío y el calor del verano. Ahorraba lo que ganaba y vivía de las migajas que los blancos le daban. ¿Por qué? Por mí. Para poder enviarme a estudiar. Para que pudiera ser enfermera. Para que su nieta pudiera salvarse de la clase de vida que ella tenía. ¿Su nieta? Sí, eso es, su nieta. Yo. Ahora lo comprendes. Pat. Me llamo Pinky. Ya viene. Tom, por favor, vete. No quiero que ella no, te encuentre vamos a dar aquí. Una vuelta. Tenemos que no, hablar. No, por favor. Quiero saber toda la historia. Tengo derecho. Vamos. Cuando te vi por primera vez, al principio intenté apartarte de mí hasta el punto de ser grosera. ¿Te acuerdas? Aunque tú no te rendiste. Entonces pensé que podría arriesgarme, que sería posible. Nunca me había enamorado. Lo nuestro se convirtió en algo muy serio. Eso me hizo cambiar. Me invadió una especie de atrevimiento. Era por tu amor. Pensé que al fin sería feliz. Me duró pocas semanas, hasta que me hablaste de matrimonio. ¿Recuerdas? Dijiste que era el momento que tenía que decidirme. Entonces comprendí la decisión que debía tomar. Y escapé. Pobre Pat. No busco compasión. Y no intentes decirme que no te importa, no podría soportarlo. No voy a mentirte. Claro que importa. Plantea... Problemas importantes. Tenemos que razonarlos con serenidad. ¿Razonar? ¿Qué hay de racional en los prejuicios? No creo que yo los tenga. Soy un médico, un científico, y como tal no puedo aceptar pensamientos sobre razas superiores o inferiores. Aunque es un tema delicado, no sabemos qué existe en lo más profundo de nuestra mente. Y quiero estar convencido de que no existe nada de eso en mí. Sería fácil herirte. Y por otro lado, demasiada bondad podría ser malentendida y herirte aún más. Un hombre tiene derecho a perder los estribos y a regañar a su esposa sin que ella vea en eso un extraño motivo. Por eso, cuando me lo dijiste, preferí callar. Necesitaba tiempo para pensar, para asegurarme de que lo que quiero hacer es lo correcto. ¿Y qué has pensado? Quiero que te vengas conmigo al norte, hoy mismo. Oh, Tom, no lo sé. No lo sé.
Pat, tienes que venir conmigo. No, espera, espera. Te quiero. Tom, no podemos. Tom. Claro que no podemos, Pat. Solo importa nuestro amor, lo demás lo solucionaremos. Era nuestro secreto. Ten. Vamos a recoger tus cosas. No puedo irme contigo. ¿Por qué? Estoy con una paciente. Excusa. Se trata de una deuda que es necesario que pague. Pat, por favor. Tienes que creerme, no quiero volver a huir. ¿Eres sincera? ¿Prometes venir en cuanto puedas? En cuanto acabe aquí, tomaré el primer tren. Si no lo haces, me tendrás aquí de nuevo. Claro que lo haré. ¿Sigues conduciendo demasiado deprisa? Sí, señor. ¡Para el motor! Ya era hora. Oh, tú debes ser esa. Había oído que eras bastante clara, sin embargo... Eres casi blanca. ¿Qué desea, por favor? Vengo a ver a la señorita M. Lo siento, no puede recibir visitas. Soy la señora Bully, su prima. Oh, sí, señora Bully. Espere un momento, veré si puede recibirla. ¿Cómo está? Algo mejor. Siéntese, por favor. Señorita M, me temo que... Lo sé, que suba, pero no me deje sola con él. ¿Quiere estar a solas con usted? Pues yo no. ¿Cómo se encuentra hoy, mi querida prima M? Iré a averiguarlo. Siéntate ahí. Si tiro la campanilla, dile que debes ponerme un enema o algo así. Estaba ocupada en la cocina. Haz lo que te digo. La señorita M la verá ahora. Ya lo sé, tengo oídos. Prima M, ¿cómo se te ocurre ponerte enferma? Una vieja de 80, ¿qué más puede esperar? Siéntate. No, no, no digas eso. Yo creo que eres una joven de 80. Pues yo no. Soy vieja y no voy a minimizarlo. Hay que vivir mucho para llegar hasta aquí. Vivir y aguantar, joven de 80. Sí, claro que sí, prima M. Es todo, yo acompañaré a mi prima. Quédate, Pinky. Es enfermera. La necesito por si me da un ataque. Oh. Dime, ¿te cuida bien? ¿Podemos hacer algo por ti? Nada. Jeffers y yo estábamos de vacaciones y no nos enteramos de lo tuyo hasta ayer. Y entonces le dije, tengo que ir a verla aunque tenga que cancelar mis compromisos. Quiero saber si recibe todos los cuidados que necesita. Y Jeffers me dijo, Melba, no te quedarás tranquila hasta que no hayas cumplido con tu deber. Si puedes iluminar un poco la vida de esa pobre mujer... ¿Prima M? ¿Está frita? ¿O está drogada? Solo cansada, ha estado muy enferma. Pues me quedaré hasta que despierte. Oh, Pinky, olvidé decirle a George que echara el freno de mano del coche. Baja y dile que lo compruebe. ¿Prima M? Ni estoy frita ni estoy drogada. Si es casi más blanca que yo. Y más guapa. Me entran escalofríos. En serio, prima M, quería hablar contigo a solas. Tengo que prevenirte contra esa chica. Mi nueva doncella me ha dicho sobre no, ella. No, Melba. No pienso prestar oídos a cotilleos de criadas. ¿Cómo sabes si mientras duermes no te desvalija la casa? No. Melba. Creo que he dejado mi broche encima de la cómoda. Mira a ver si sigue ahí. Claro que voy a mirar, desde luego. De eso estaba hablando precisamente. Oh, ¿es este? Sí. Gracias a Dios, aún está aquí. Oh,
Señora Gully, George dice que el freno está echado. ¿Qué te parece el broche? Es precioso, prima Em. Y parece realmente caro. ¿Por qué me lo preguntas? Como sé que entiendes de joyas, solo quería asegurarme. Estoy pensando hacer testamento. Oh, prima Em, ¿cómo se te ocurre? Si tuvieras muchos parientes todavía, pero Jeffers y yo somos los únicos que tienes en el mundo. Y ya sé cuánto deseas que todo se quede en la familia. Oh, ¿qué cosas dices hacer testamento? Si aún te quedan por vivir muchos años. Pinky es enfermera. Estuvo en uno de los mejores hospitales del norte. Preguntémosle a ella. ¿Crees que debería hacer testamento? Bueno, si está predispuesta a hacerlo, ahora es el mejor momento. Ahí tienes, Melba, la opinión de una enfermera. Muy sensata. Sobre todo porque concuerda con la mía. Lo lamento, la señorita M debe descansar. Yo la veo bien y además aún no hemos terminado de hablar, ¿verdad, prima? Me siento un poco rara. Lo mismo me da otro ataque. ¿Ataque? Empiezo así y luego pierdo la cabeza. Bueno, en ese caso será mejor que vaya despidiéndome. ¿Ya te marchas? Volverá, supongo. Claro que volveré, querida. Seguro que la semana que viene. Descuida. Y que no te vuelva a oír esa tontería de hacer testamento. Se acabaron las tonterías. Ya basta. No permitiré que te rías de mis parientes. Perdóneme. No será pariente carnal, ¿verdad? No, lo que ocurre es que se casó con Jeffers Bully, que es primo segundo mío. Y por cierto, casi le echan de la familia cuando la presentó. Jeffers nunca estuvo bien de la cabeza. Su padre quería que estudiase derecho, pero no valía para eso. Y se dedicó a los seguros. Intentó venderme una póliza, un seguro de vida, como él decía. Le pregunté si eso me aseguraba un día más de vida de lo que me concediera Dios y dijo que no. Le dije que lo llamara seguro de muerte y que debía avergonzarse por ofrecérselo a un familiar. ¿Qué estás haciendo ahí parada? En la comida prefiere té o leche. Café. Señorita, el doctor ha ordenado... He dicho café y bien cargado. Sí, señorita. Pinky. Con la bandeja me traes una pluma, papel y tinta. Y cuando friegues los platos puedes tomarte el resto de la tarde libre. No me gusta dejarla sola, señorita. Pues dile a Daisy que venga. No podrá estar mucho tiempo. Debe llevar la ropa a la ciudad. No discutas. Y haz lo que te digo. No quiero que vuelvas hasta las 5. Sí, señorita. Y haz ese café bien fuerte. Quiero que pueda mascarse. Sí, señorita. Señorita M. Thank you.
Señorita M, señorita M. ¿Qué hago en la cama si estaba sentada en un sillón? Ha sufrido otro ataque. Le dije que procurara no hacer nada. Si hago cosas es asunto mío y de nadie más. De nadie más. Y lo que quiere es acortar su vida. Anda, túmbala. No, no, incorpórame. Ponme almohadas. No voy a tumbarme hasta que estire la pata. Aunque ya falta poco. Deja que haga lo que quiera. Eso estoy haciendo, lo que me viene en gana. Veamos, abra la boca. ¿Qué es eso? ¿Drogas? Abra la boca. Dame agua fresca, se me ha quedado en la garganta. No, he dicho agua fresca. No olvides cerrar la puerta, hay corriente. No quiero que se entere de mis asuntos. Acérquese allí y mire en el segundo estante. En un libro. No, al otro lado, al otro lado. Ahí, abra ese libro. Encontrará un sobre, cójalo. Tráigalo aquí. Es mi testamento. Quiero que actúe como testigo. ¿No faltaba más? No hace falta que lo lea, solo quiero que lo firme. Venga, tiene que firmarlo otra vez, en mi presencia. ¿No reconoce mi firma? Fírmelo otra vez, por favor. Esto debe hacerse legalmente. Oh, tienes que hacer más trámites con un médico que con un abogado. Ya está. Vuelva a meterlo en el sobre. Fírmelo. Y guárdelo. ¿Quién es su albacea? Usted. ¿Yo? El juez Volker es su abogado. Se va a jubilar. ¿Es usted mi amigo? Deja, Pinky, ya no importa. No la necesito, me ha bajado. No sé qué te hace pensar que estoy cerca de la muerte. Me levantaré a dar mis clases después de las vacaciones. Mi escuela. ¿Qué harán las chicas sin mí? No se preocupe, en un par de días estará en pie. Ahora duerma un poco. Sin miedo a hablar con franqueza o a tomar partido por lo que cree justo. ¿Cuánto le queda? ¿Quién lo sabe? Es extraordinariamente fuerte, pero el último ataque, quizá una semana o tan solo unas pocas horas. ¿Y no hay nada que...? Consuélate, has hecho un buen trabajo. Incluso podría decir que has sido abnegado. Bueno, me pasaré mañana a primera hora. Buenas noches. Adiós, doctor. Oh, my God.
A 22 el metro. ¿Qué desea, señora? Por favor, tienen velos de luto. Claro, venga por aquí. Este es de primera calidad, señora. 2,98. Pues es el último que nos queda. Sí, está bien, me lo llevo. Seguro que es para ir al entierro de la señorita en... Dicen que tenía muchos amigos. ¿Señorita Viola quiere atenderme? Perdón, señora Bully, enseguida estoy con usted. ¿Y el señor Bulby? Disculpe, por favor, es que estoy con esta señora. Señor Bulby. Ahora mismo atiendo a usted. Solo tengo que moverlo y traerle el cambio. Señora Bully, ¿qué puedo hacer por usted? Dígame. Me gustaría saber desde cuándo atiende aquí a los negros antes que a los blancos. Vaya, lo siento, señorita Bully. Seguro que la señorita Viola no la había visto a usted. Señorita Viola. Oh, le pido disculpas. Es lo menos que puede hacer. Ahora mismo la atiendo. Bien. Dígame, señora Bully. ¿Desde cuándo atiende aquí al... Acabamos de recibir unas telas muy a la moda y aquí tenemos también... ¿Qué es eso? Pues el dinero. El dinero con el que ha pagado ella. $5. ¿Son de la señorita M? No, señora Bully. Si puede saberse, ¿te importaría decirme de dónde lo has sacado? No me apetece decirle de dónde lo he sacado. No vas a salirte con la tuya, te lo garantizo. Apúntemelo. ¿Qué ocurre? Y ahora voy a llevarme el velo, a menos que usted no venda a la gente de color. Mi trabajo es vender y su dinero es como el de los demás, siempre que sea honrado. Es muy honrado. Mi abuela lo ganó con un trabajo más duro que el de vender en un mostrador. ¿Desea venderme el velo? 4,98. Muy bien, señor Gulby. Mi vuelta, por favor. ¿Cuándo piensas marcharte, pequeña? Pues, por la mañana. Hay un tren a las 9. En ese caso, esta noche te prepararé una cena estupenda. Abuela, por favor, no te molestes, no quiero que... Hola, tía Daisy. Hola, doctor Joe. Hola, Pinky. Siéntese, doctor. Gracias. ¿Hay alguien enfermo por aquí? No, no hay nadie enfermo. Traigo una noticia. Pensé que cuanto antes la supiera, mejor. Es sobre el testamento de la señorita. Le dejó los libros de derecho de su padre a su primo y los retratos de familia y las joyas a la señora Bully. Bien, a la señora Bully le gustan los adornos y esas cosas. A mi fiel criada y amiga de color, Daisy Johnson, le dejo toda la ropa que obra en mi poder en el momento de mi muerte. Que Dios la bendiga. Creo que se compraba los zapatos muy grandes, porque si a ella le quedaban bien, a mí me apretaban. Estaré orgullosa de usar su ropa. La señorita M te ha dejado a ti la casa, y también las tierras, unos 20 acres. El resto de mis propiedades se las dejo y lego a la mencionada nieta de Daisy Johnson, Pinky. Este legado es la expresión de mi sincero aprecio hacia ella y de mi confianza en el uso que le dará esta propiedad. ¿El papel dice eso? ¿Quién?
Léelo tú mismo. ¿Es cierto que pone eso, doctor Joe? Así lo escribió ella. Aunque yo en tu lugar todavía no contaría con ello. Los Bully, la señora Bully en particular, pensaba heredar todo eso. Ya han contratado a un abogado. ¿Van a impugnarlo? ¿Sobre qué base? Influencia indebida, supongo, cuestionando la cordura de la señorita M. Ese tipo de cosas. Ha habido ya algunos rumores. Claro, por eso la señora Bull y los demás en la ciudad. La señorita M estaba en su juicio. Que yo sepa, lo estaba. La última noche se le iba un poco la cabeza, aunque eso es algo natural. Quédatelo si quieres examinarlo más despacio. Aunque es muy difícil que puedas conseguirlo. Ya veremos. No sé cómo la gente de por aquí se lo va a tomar. No entiendo por qué lo ha hecho. Anda, termínate el pollo. Sí, perdona, abuela. ¿Por qué me lo ha dejado a mí? La señorita Ente había cogido mucho cariño, aunque debió pensarlo mejor. Pinky llevo en el mundo desde hace mucho tiempo. El suficiente para saber que si hay algo que los blancos no quieren que tengas, o si lo quieren para ellos, lo mejor es que lo olvides. Ella quiso que fuera para mí. La expresión de mi sincero aprecio hacia ella y de mi confianza en el uso que le dará a esta propiedad. ¿Qué significa? Nada por lo que respecta a los blancos. Además, tú vas a volver al norte, así que no... Buenas noches, señorita Pinky. Hola, Jake. Iba a la ciudad y se me ocurrió hacerles una visita. He oído que va a heredar ciertas propiedades. ¿Qué más ha oído? Que por lo visto tenía a la señorita drogada todo el tiempo. Y que estaba mal de la cabeza y que usted la obligó a hacer ese testamento. Son mentiras, sí lo sabe. No sé si lo son. Lo que sí sé es que alguien va a tener problemas. Si estuviera en su lugar, procuraría no moverme de casa. Se marcha mañana temprano. ¿Regresa al norte? Sí. Eso está bien. Muy bien. Y entonces la señorita Bully ganará por incomparecencia y nadie tendrá problemas. ¿Es así la ley? Pues claro. Lo mejor sería que consiguiese un abogado. Siempre he tenido mucho trato con la ley, aunque no soy abogado. Y suponiendo que lo fuese, no tocaría su caso ni por un montón de billetes así de alto. Mi casa no está asegurada contra incendios. Estoy contento de que prefiera marcharse, porque de lo contrario yo tendría que comprarme un billete para irme de pesca un par de semanas. Dime qué te ocurre, mi niña. Pinky, cuéntame, ¿qué piensas hacer? Me quedaría una temporada, hasta que acabe esto. La señorita M me dejó la casa y no voy a renunciar a ella para complacer a la señora Bully o a otras personas. Abuela. No puedo, Pinky. Voy a jubilarme. ¿Como juez? Por lo que entonces podrá defender mi caso. No, prefiero no meterme en este lío. Hay muchas presiones y circulan rumores muy feos. Son falsos. Posiblemente, aunque tal vez podamos arreglarlo fuera del tribunal. La señora Bully será generosa. ¿Con mis propiedades? El juez dirá a quién pertenecen. Nunca llegará ese momento, si no hay nadie que quiera representarme. Por ejemplo, ¿un abogado que considere un error ese testamento? Muy bien, señor. Adiós. Juez Walker, la señorita M fue su amiga.
Aunque piense que el testamento es un error, ¿no cree usted que debería hacer cumplir sus deseos? Me haré cargo, Pinky. Gracias, señor. Por supuesto, pagaré su tarifa no, habitual. No, nada de honorario, solo pagarás los gastos. Soy un loco y ya que voy a enfrentarme con todo el pueblo, no quiero que nadie dude que esto es limpio. Vuelve mañana. La dueña de la casa era la señorita M y ella quiso dejársela a la chica. La cuestión no es esa. Lo que cuenta es el motivo. Vámonos. Adiós, doctor. Adiós. Doctor Joe, ¿podría ayudarme a encontrar un empleo? Solo unos pocos días. Voy a tener muchos gastos y no puedo pedir nada a la abuela. Ha estado enferma y no ha podido trabajar. Más vale que lo sepas. Me resultaría imposible encontrarte un empleo. Mucha gente me hace responsable de ese asunto. Hasta me reprochan haberte colocado en esa casa. Si no es mucho, yo podría prestarte... No, doctor. Gracias, ya me arreglaré. Bueno, hasta la vista. Jeffers y Melba Bully contra Pinky Johnson, negra. Pinky. ¿Sí? Tom, cariño, ven aquí. Abuela. Abuela, es el doctor Thomas Adams. ¿Cómo está? Encantada de conocerle. Supongo que tendrán mucho de qué hablar. ¿Por qué haces esto? Por el dinero. La abuela está enferma. Habérmelo pedido. No, Tom. Es algo que tenía que hacer yo misma. Sigo sin entender por qué este asunto es tan importante como para cambiar nuestros planes. Hasta en el norte hablan de él. La prensa negra, sobre todo. Te he traído algunos recortes. Por ellos he sabido que el juicio es mañana. Léelos. Heredera negra desafía el linchamiento. Sí, vino un periodista, aunque no hablé con él. Muchacha negra lucha por conservar. No imaginé que le darían tanta importancia. ¿Por qué seguir adelante? Aún puedes dejarlo. El juicio es mañana. No comparezcas. Deja esa casa. No nos hace falta. Haz el equipaje y larguémonos de aquí. No puedo hacer eso. ¿Por qué peleas? ¿Por una casa destartalada y un poco de tierra? No. Si abandonara ahora, le fallaría a la señorita. No puedo hacerlo. No puedo fallarle ni a ella ni a mí misma. Ni a mi gente.
Ellos no son tu gente. ¿Qué? No habrá ninguna Pinky cuando nos hayamos casado. Serás la señora de Thomas Adams. Se puede cambiar de nombre. Aunque no creo que se pueda cambiar lo que se es por dentro. ¿Qué hay detrás de todo esto? No lo sé todavía. Yo tampoco. Aunque me molestaría pasar por heroína. Solo sé que debo seguir hasta el final. Es como si intentaran robarnos tanto a la señorita M como a mí. Y probablemente lo van a lograr. Aunque voy a obligarles a hacerlo al descubierto. En el tribunal. Para que lo vea todo el mundo. Será muy duro, Tom. Mentirán. Intentarán menospreciarme. Surgirán todo tipo de prejuicios. Pero no puedo. Muy bien, Pat. Estoy contigo. Te entiendo. También es nuestro propósito demostrar que la acusada, Pinky Johnson, negra, tiene un carácter violento. Es pendenciera y alborotadora. Que es capaz de llevar a cabo la intriga que les acabo de describir. Y que tuvo todas las oportunidades para poder realizarla. Sin duda la difunta estaba trastornada. Firmar el testamento dos veces evidencia confusión en su mente. Se dejó influir indebidamente por la acusada, como ya les he explicado. Y estuvo bajo los efectos de las drogas administradas por la propia acusada. Además, este testamento fue redactado, testigos solventes lo probarán, cuando la difunta no estaba en su sano juicio. ¿Me permite ver ese testamento? Dados estos hechos, solicitamos que sea invalidado. Y que las propiedades pasen a poder de su familia. Su turno fue Walter. Señoría, decidí representar a la acusada porque temía que se fuera a cometer una injusticia. Señoría, mis temores estaban bien fundados. Mi colega argumenta la posible demencia de la difunta cuando lo cierto es que mi cliente se la juzga solo por ser negra, ya que esta comunidad no permite que una negra herede una propiedad. Es un hecho desagradable, aunque aceptado. Aunque critiquemos este testamento, nadie que conociera a la señorita M, y la mayoría la conocíamos, puede aceptar la opinión de que estuviera loca. No creo que se pueda demostrar que mi cliente ejerciera influencia indebida. A nadie se le escapa la dificultad de influir sobre la señorita M en cualquier tema. No es sencillo entender por qué hizo ese testamento. Era muy orgullosa, no le gustaba deber nada. Esta idea marcaba su vida. Aprovechó el único medio a su alcance para pagar a mi cliente, a través de su testamento. Los deseos de los muertos no deberían ser ignorados en beneficio de la codicia de los vivos. Señoría, nuestro pueblo es pequeño. Siempre hemos pensado que lo que pasaba aquí solo nos concernía a nosotros. Pero ya no es cierto. Como tampoco es cierto que nuestro país exista solo para sí mismo. El comportamiento de nuestros tribunales en estos casos es observado atentamente en todo el mundo. Hagamos examen de conciencia, analicemos nuestra actitud y nuestra tradición y tengamos cuidado para que no se diga que aquí no existe ni ley ni justicia. Señoría, todos ansiamos llegar al fondo de este asunto lo antes posible, antes de que el calor de la sala sea insoportable. Por fortuna hay un testigo capacitado para declarar sobre lo único que importa en este caso, la cordura de la señorita M y la influencia indebida. A propósito, será el único testigo de la defensa. Esa persona es el propio médico de la señorita M. También fue su confidente, testigo de su testamento y ahora es el albacea de sus propiedades, el doctor McNeil. Señoría, discrepo de las opiniones de mi estimado ponente sobre lo que eso no es pertinente para esta vista, aunque también soy de la opinión de que el doctor McGill suba al estrado enseguida. Pues entonces llamen al doctor McGill.
¿Usted cree que...? Dejemos que presente primero a sus testigos. Cerraremos con los nuestros. Parece que el doctor no está aquí, señoría. Miren el pasillo, a ver si está allí. No está aquí, señoría. Bueno, en ese caso escucharemos a los testigos de la parte demandante. ¿Dispuesto, señor Stanley? Sí. Encuentra al doctor Joey Craybuck y Curse. Sí, señor. El dinero y un hombre fue la causa del alboroto, como siempre pasa. Las detuvimos a las dos y al hombre por quien estaban peleando. El juez Walker se ocupó del caso y no sé más. El dinero y el hombre. Gracias. Su testigo. Jefe Anderson, ¿cuál fue la pena o castigo que se le impuso a mi cliente? Ya sabe usted que ninguna. O sea que fue absuelta, ¿correcto? Bueno, exactamente yo no diría eso. ¿Aló? Usted solo castiga a estos con una buena regañina, eso hizo con ella. ¿Qué le voy a contar? Si se metiera a esos negros en Chidona cada vez que es pasa... Es suficiente. Señoría, el testimonio de este testigo debería ser ignorado. Es irrelevante para la vista. ¡Protesto! Espere un momento. Este tribunal es capaz de determinar todo lo que sea irrelevante. Petición denegada. Siguiente testigo. Verá, en mi última visita, esa muchacha no quiso salir del dormitorio. Y me llamó la atención que no se atreviera a despedirla. Entonces mi prima empezó a hablar de hacer testamento. Yo intenté animarla, sin embargo, se volvió hacia esa Pinky y le dijo, ¿tú qué opinas? Era como si no se atreviera a tomar una decisión, cosa impropia en mi prima, impropia. ¿Qué dijo la muchacha? Oh, respondió como una descarada. Le dijo a la prima M que si pensaba hacer testamento lo hiciera cuando antes. Ya le conté esa parte. ¿Impertinente? Sí, aunque como lo dijo, amenazadora también. Yo solo me alegro de que se le permitiera morir de muerte natural en su propia cama. Todo el mundo en la sala comprende lo que quiere decir, señora. ¿Reparó que hubiera algo peculiar en su estado aquel día? Sí, claro. Cerró los ojos mientras yo le hablaba. Se quedó como atontada. Estaba drogada. Y luego me contó que le daban como ataques. Se quedaba mucho tiempo con la mente en blanco. Pobrecilla, pobrecilla. Gracias, señora Bully. Su testigo. Señora Bully, ha declarado que el tono de mi cliente sonaba amenazador. Supongo que la señorita M respondería a semejantes palabras. ¿Cuál fue su contestación? No lo recuerdo, estaba drogada. ¿No dijo que la opinión de Pinky le parecía muy sensata porque ella pensaba lo mismo? ¿Estuvo allí, juez Walker, o es que ha sido bien aleccionado por esa muchacha? ¡Qué disparate! Tenga la bondad de responder. ¿Es eso lo que dijo? Si así fuera, me acordaría. Señora Bully, ¿conoce la pena por perjurio? ¡Protesto! ¡Protesto contra este intento de intimidar a la testigo! ¡Ella ha respondido! ¡No lo recuerda! Si mi colega dejara de poner palabras en boca de los muertos... Sin personalizar, caballeros. Ya hace demasiado calor aquí. Pues entonces enjuicie mi protesta. Se acepta la protesta. Gracias. ¿Qué os decía yo? Entonces usted estaba allí... En la habitación, cuando ella escribió el testamento. Sí, señor, estaba sentada, como cada vez que mi Pinky salía. La señorita Ann seguía escribiendo cuando me marché para entregar la ropa. Al juez Walker y a otros vecinos les gusta tenerla rápida. Yo comprendo, tío, sí. ¿Sabe lo que es una jeringuilla? Sí, señor. ¿Vio alguna vez a su nieta usar uno de esos chismes con la señorita? Sí, señor, dos veces. ¿Y qué pasó? La señorita estuvo hablando sola. ¿Quiere decir que deliraba? Hizo una especie de murmullo y luego se durmió como un bebé. Bien. Solo una pregunta más, tía Daisy. ¿Qué le hace pensar que era su testamento lo que escribía la señorita? Yo lo sabía. Verá, tía Daisy, este es un tribunal de justicia y usted ha jurado decir la verdad ante Dios. Algunos pensamos que ese testamento podía haber sido escrito en un momento en que su nieta estuviera presente. ¿La señorita M le dijo que escribía su testamento? No, señor Stanley. Usted estaba sentada en un lugar desde donde podía ver el papel que ella escribía. Sí, señor Stanley.
¿Y no vio usted lo suficiente como para saber lo que era? Va a atraparla, sabe que es analfabeta y que no lo reconocerá. Del Dr. Joe. Vamos, tía Daisy, deme una respuesta. Usted sabe que está muy mal visto leer lo que no se debe leer. Entonces, ¿cómo puede jurar ante Dios que era un testamento? Contésteme por toda la verdad del Evangelio. ¿No pudo haber sido escrito en otro momento, sí o no? Sí, señor. ¿Pudo Pink ayudarle a escribirlo cuando usted no estaba? Sí, supongo que... Su testigo. Señoría, no vamos a interrogar a esta testigo. Tía Daisy ya puede bajar del estrado. He recibido un aviso del Dr. Joe. Dice que se va a retrasar. Basándome en esta nota, solicito un breve descanso. ¿Puedo ver esa nota, por favor? ¿Me da su permiso para leerle esto al tribunal? Desde luego. Lo siento, el bebé de Mary Pickens está al caer. Cuando él venga aquí, yo iré allí, Joe McGill. En serio, señoría, protesto contra esta petición. Todas estas artimañas legales solo pretenden alargar este desafortunado asunto que no debería haber salido jamás a la luz. Han tenido tiempo para convocar a sus testigos y para asegurarse de que estuvieran aquí. Y en cuanto a esa nota, es fácil leer entre líneas. El Dr. Joe no quiere herir los sentimientos de su viejo amigo con un no rotundo aparecer como testigo en este desagradable caso. Es evidente que la bondadosa naturaleza y su enorme ética profesional han venido en su ayuda. ¡Ah! Esto va a ser un parto muy complicado. Él no está pidiendo un descanso, señoría. Está pidiendo un aplazamiento. Petición denegada, juez Walker. Gracias, juez Sorham. Un desorden más y desalojaré la sala. ¿Van a presentar más testigos? Ninguno más. Opino como usted, abogado. No procede prolongar más esta vista. Gracias. Este tribunal ya está en disposición de anunciar su veredicto. Gracias, señoría. No voy a juzgar la oportunidad de este testamento. Ni tampoco voy a basar mi veredicto en las declaraciones de los testigos, ni en los rumores presentados como pruebas. Esto es un documento legal. Lo he examinado y no tengo razón para dudar de que fuera escrito por una mujer en plena posesión de sus facultades. Es más, la demandante no ha demostrado que la demandada ejerciera ninguna influencia indebida. Por tanto, se declara el testamento legal y válido, y el albacea deberá ejecutar sus disposiciones. ¡Juez Sorja! ¡No es posible! Y les informo que todo aquel que intente entorpecer la ejecución de este testamento responderá ante este tribunal. Se levanta la sesión. ¡Orden! ¡Orden, por favor! ¡Orden! Pues Jorge, no sé cómo darle las gracias. Bien, Pinky. Has ganado. Has conseguido la casa y también justicia. Aunque dudo que le haya servido de algo a esta comunidad. Anda, cariño, vámonos. Sí, muy bien, Tom. Es increíble. Vaya habitación. Sí. Mira esto, qué cosa tan bonita. A ella le gustaba mucho. Martha Washington en persona fue quien lo bordó.
No podemos dejar que se nos escape. Nos lo llevaremos a Denver. ¿Denver? ¿No te lo he dicho? He aceptado una plaza en una clínica de allí. Pero tus raíces están en Boston. Tu familia. Claro. La publicidad. Oh, solo en parte. Siempre quise vivir en el oeste. Además, en Boston lo sabe mucha gente. O podrían averiguarlo. Pat, te encantará Denver. Unos amigos van a abrir una clínica. Y me quieren allí. No puedo vender la casa, Tom. Ella no me la dejó para que la vendiera. Por eso fui a juicio. Ella dijo con la confianza en el uso que yo le daría a la propiedad. Seamos prácticos. El abogado tenía razón. Ella simplemente quería pagarte una deuda. Si me permites... No, esa no fue la razón. Se la habría dejado a la abuela. A ella le debía más. Aceptaba esos servicios como algo propio de su clase. No. Tenía algún propósito, algo que quería que yo hiciera. Venga, Pat, ya sé que era una vieja maravillosa y que te causó una gran impresión, pero está muerta. Tu vida es más importante que su propósito, si es que ella tenía pensaba uno. A menudo en mi vida. Me dijo una vez que fuera yo misma, donde quiera que estuviese. Es un buen consejo. Recuerda que me dijiste ayer que no habría ninguna Pinky Johnson cuando nos casáramos. How can I be myself if there's no Pinky Johnson? Solo era una forma de hablar. Venga, vámonos de aquí. Te ha afectado demasiado todo lo del juicio. Por favor, olvídalo. Lo que pretendes es que huya. Y esta vez a Denver. Estaríamos huyendo toda la vida. Estás algo confuso. No, solo empiezo a comprenderlo. No quería que me fuera, no quería que fingiera. Hablamos de ello. Pat. Por eso escribió el testamento. Pensó que la casa me mantendría aquí. Pues estaba equivocada. Por eso lo escribió. Estaba equivocada, ¿verdad? ¿A que sí? No puedo ir contigo. Estoy harta de mentir. No seríamos felices ninguno de los dos. ¿Qué esperas hacer? ¿Meterte en un armario y quedarte ahí toda tu vida? ¿Cerrar la puerta con llave? ¿Cerrarlo todo? Pat, mírame, mírame. Tienes que volver a ser tú, romper con esto, salir de aquí. Yo no tengo que romper con nada. Soy negra, no puedo olvidarlo y no pienso negarlo. No puedo fingir ser otra cosa. No quiero ser otra cosa. ¿Me comprendes, Tom? En absoluto. Sin orgullo no se puede vivir. Lo siento, Tom. No olvidaré lo que intentaste hacer por mí. Por favor, ahora vete. No me digas nada. Solo vete. ¿Qué pretendía, señorita? Dígamelo. Sí, ya sé. Sí, señorita, necesito hablar con usted. Está bien, luego te ven. Señorita Pinky, tiene que hacer algo con tía Daisy. ¿Qué ha hecho esta vez? La ha vuelto a tomar con el esterilizador. Cada vez que lo uso con las sábanas, ella las vuelve a lavar diciendo que no están blancas. Hablaré con ella, aunque no servirá de mucho. Ya están las flores. Ahora las coloco. Buenos días, señorita. Hola. Pinky. TJ se ha portado como un hombre, ¿a que sí? Claro, doctor Kennedy. Eso hola, es. Doctor Jones. Buenos días. Buenos días. Quiero ver cómo va el muchacho Freeman. Está en el antiguo comedor. Clínica y jardín de infancia, señorita M.